guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. But darling, stay with me. Bueno, estas son las últimas imágenes de este acuario. Ampliamos, uff. Y a ver qué sale. Sí, aquí la única panorámica de todo lo que hay. Y vamos a ampliar el chalet a los pequeñines. Vale, y a ver qué sucede. Vale. Ahí está. Y venga, vamos allá. Vale. Empezamos. Como veis, vamos a echar hasta la otra puesta, vamos a aprovechar también el agua de la otra, más el agua nueva. Vamos a ver qué tal sucede todo y ahí vamos. Y bueno, como veis, pues me he quedado a falta de agua, ¿vale? Uy. De la casa, en sí, ellos ahí en la caja. Me falta de agua, he mandado a mi mujer a buscar agua en la tienda de agua salada porque no he calculado más. Tenía 20 litros más, claro, es más, mucho más lo que he ampliado y no he caído, pensando que sí. Y he ido por 20 litros más, pero bueno, ahí va poco a poco. Espero que valga la pena. Seguimos con el trayecto. Y bueno, como veis, me he quedado muy corto de agua. No me acordaba que la tienda donde yo la pillo muchas veces está cerrada los lunes, para no barriar, sí, los lunes. Y nada, la prepararé yo y mañana la utilizaré de la mía y es que no queda otra. Se me ha grabado una de las pantallas y a ver si pillo otra, para que le dé un poco más fuerza a la luz y ya está. Vamos a ver ya cómo termina el resultado. Pero bueno, por lo pronto ahí va cogiendo. Bueno, como veis, así está después de semana, ¿vale? La pecera. Miráis, para que veáis cómo va. Ahí. Vale. Ha habido muchos cambios. ¿Vale? Muchos cambios. Igual que si os fijáis ya no sale el escopa también, ya lo veréis en otro vídeo también. Y también si os fijáis ahora está aquí en pequeño amarillo, así que tragarlo también. Y también ya os conté también la llegada, que fue bastante peculiar. Pero como veis, el acuario va muy bien. Just want